Genial. Bueno, buenas tardes. Un poco lo que decíamos recién. ¿De dónde viene la necesidad de empezar a divulgar? Carl Sagan decía que divulgar ciencia necesariamente es parte del trabajo de cualquier científico. Decía que si uno no está enamorado de lo que hace, no puede seguir haciéndolo, y que cuando uno está enamorado de lo que hace, necesariamente quiere decírselo a todo el mundo. Yo arranqué un poco con algo que no tiene mucho que ver con la educación, sobre trabajos de física de estados enredados aplicados a radiación Hawking. Imagínense lo que es tratar de explicar esto cuando uno divulga ciencia. Un poco complicado. En esa vuelta, publicando estas cosas, empecé a recibir algunas invitaciones de otros lados y me vi obligado en algún momento a... La gente dice, ah, bueno, no es que te paren tampoco por la calle, te digan, sos astrónomo, explícame algo, ¿no? Pero lo que sí pasaba era que estaba en ciertos lugares y de repente decían, bueno, mira, vino una escuela, ¿qué puedes hacer con ellos? Y bueno, mirá como diciendo, no sé, qué baile, no hay mucha cosa que pueda hacer. Y empecé a tratar de ver qué cosas sí podía hacer con niños más chicos. Esto lo puse acá solamente por un poco de autobombo bobo, no sé si conocen a Neil deGrasse Tyson, es el presentador de la serie de Cosmos Nueva. Bien, tuve unos contactos con él y es uno de los colaboradores de la página. Después uno empieza otra vez a armar cosas y bueno, terminé hasta dando conferencias de ciencia en las Comic Con, donde van todos los frikis disfrazados y eso. Es una experiencia muy interesante y me enteré que bueno, que sí, que esa suma de creatividad con ciencia suele tener muy buenos adeptos. Yo voy a discrepar un poquito con algunas cosas que decía, no, y para mí la creatividad... Si es algo que se puede aplicar en cualquier rama, en absolutamente cualquier rama, no es menor en la ciencia, pero para nada, y a veces capaz que requiere así un poco de buen humor y de soltarse y de perderse el miedo a quedar en ridículo uno mismo, pero tampoco somos tan importantes. Así que les digo que todo viene de eso. Si ustedes no están enamorados de lo que están haciendo, no van a poder enamorar a nadie. Estas son experiencias que fui haciendo en escuelas del interior, algunas son escuelas rurales, esto es en Paysandú. Y lo que estábamos tratando de hacer en este punto era tratar de explicar conceptos que fueran difíciles, pero que al mismo tiempo quedaran al alcance de la población escolar. Y créanme, es un desafío bastante interesante, por decir menos. Para no pecar de falta de ambición, una de las cosas que tratamos de hacer, dijimos, bueno, vamos a explicar las leyes de Kepler. No sé si saben cuáles son las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler dominan el movimiento planetario. Y de hecho después nos enteramos que domina en realidad el movimiento de cualquier objeto del universo, así que cuando Kepler las descubrió por allá por 1609, ni se imaginaba que lo que nos estaba dando era literalmente la llave del universo. La primera es bastante fácil, dice, los planetas no giran en círculos, giran en órbitas elípticas. El Sol no está en el centro, está un poquito corrido en uno de los focos de la elipse. La gente te mira y dice, sí, entiendo. Después le decís, mira, cuando un planeta está más cerca del Sol, se mueve un poco más rápido, porque la fuerza de gravedad del Sol es más fuerte. Y cuando está un poco más lejos del Sol, se mueve un poco más lento. Curiosamente, si yo en vez de medir la velocidad en kilómetros por segundo, la mido en áreas, como si fueran cuñas, todas las cuñas son iguales. O sea, la velocidad medida en kilómetros cuadrados por segundo es igual. La gente mira un poco como ustedes ahora y dice, pero se entiende. Y llegas a la tercera de las leyes de Kepler, que es la más fantástica. Le llevó 10 años llegar a esto al pobre Kepler. Y dice algo así, como que... El cuadrado del período expresado en años es igual al cubo del radio CMG mayor expresado en unidades astronómicas. Y ahí todo el mundo hace lo que hicieron ustedes. No entiende absolutamente nada. Así que una de las cosas que dijimos fue, ¿y cómo hacemos para explicar esto? ¿Cómo hago para poner esto de tal manera que los niños de escuela lo entiendan? Y se nos ocurrió hacer una rayuela. En una rayuela de Kepler acá hay varias, y desde ahora se está extendiendo un poco más, hay gente que las está haciendo en carpetas de nylon grandes y en muchas cosas. La idea es que cada uno de los... Planetas es un alumno que uno para en uno de los lugares. Ahí hay alumnos del Zorrilla, esto está hecho en varios. Y ya al final empezamos ya, nos pusimos ambiciosos, incluso las hicimos con formas elípticas, como ven, y todo eso. Bueno, la cosa es así: uno pone un alumno en cada una de estas posiciones. El alumno, por ejemplo, es Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Un alumno puede ser el Sol, que queda acá. Y entre todos, lo que hacemos es dar un gran aplauso que significa que pasó un mes. En ese mes de la Tierra, Mercurio pasa hasta este lugar, Venus pasa hasta este lugar y la Tierra obviamente avanza hacia ese punto. Marte apenas se mueve. En tres aplausos, o sea, en 3 meses, Mercurio da una vuelta completa, o sea, ya cumplió un año.
La persona que está en Venus se movió prácticamente un cuarto de vuelta y la persona que está en la Tierra se movió hasta por acá. Bueno, obviamente Marte avanzó muy poco. Marte tiene 23 meses terrestres para dar toda la vuelta. Lo interesante es que si uno mira esto desde arriba, acabo de construir una especie de simulador, computarizado pero con gente, donde se cumplen perfectamente las leyes de Kepler. Cuando lo hicimos, una de las cosas que yo le decía a los chiquilines, ténganle confianza, si la ley funciona, va a funcionar donde la pongan, no importa. Es una especie de establecer un parámetro donde, si algo está bien hecho, va a funcionar siempre. El universo no les va a mentir, la física no les va a mentir. Así que empezamos a arrancar con esto prácticamente por donde nos dejaban pintar, y hemos pintarrajeado escuelas por todos lados, hicimos algo llamado la Brigada Galileo, y ahí se han metido todos. A veces son niños de escuela los que pintan, a veces son alumnos del liceo, todo eso va más o menos por el mismo lado. Después se nos ocurrió que otro de los problemas graves que hay es explicar qué tan grande es una estrella, y el Sol no es una estrella grande, pero teníamos ganas de explicarlo, y una de las cosas que nos pasó fue que también la gente no terminaba de entender mucho. Bueno, acá queda bastante claro que en una circunferencia de este tamaño, el Sol, que es todo esto, y los planetas se ven cada vez más chiquitos. La Tierra es ese planetita del medio, perdón, el tercero, que está ahí. O sea, somos muy, pero muy pequeños. Y yo quería mostrarles algo. Hola. Ahora sí. Bien. Falta poco para el café, ¿no? Bien, imagínense que hubiera una torta de chocolate, acá arriba. De hecho, no acá arriba, del tamaño de toda la mesa. Ahora, les propongo un ejercicio. Si tuvieran que repartir la torta, de tal manera que una parte fuera para el Sol y la otra parte fuera para hacer los planetas, ¿cómo piensan que cortarían la torta? ¿Qué parte dirían que es para el Sol y qué parte dirían que es para el resto de los planetas? Sí, les doy una pista. Júpiter es tan grande que él solo pesa dos veces más que el resto de los planetas, sin contar el Sol. ¿Cómo quieren que corte la torta? ¿Esto para el Sol y esto para los planetas? ¿Sugerencias? ¿Un poco más? ¿Un poco menos? Bien. Ahí va. Bueno, miren, si cortamos la torta algo así como en 10 pedazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me queda un 10%. Si vuelvo a cortar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me queda un 1%. Tengo que volver a cortar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para cuando termine de cortar, la masa que va a quedar va a ser algo como esta. Y, curiosamente, esto, casi toda la torta, va a ser el Sol. Pero les tengo malas noticias. Miren, acá tienen la hoja y le dije que estas dos partes tenían nombre, son Júpiter. Con esto que está acá, la mitad también tiene nombre, se llama Saturno. Y la mitad de la mitad también tiene nombre, Urano y Neptuno. Con esto que está acá, yo tengo que hacer en orden de tamaño la Tierra, Venus, Marte, Mercurio, 200 lunas, algo así como 10.000 asteroides, 10 millones de cometas, Plutón, los planetas enanos y todos los objetos que andan volando por el sistema solar. Las estrellas son grandes. Si uno lo mantiene simple, no es tan grave y creo que se puede entender. Entonces la idea es siempre tratar de llevar esto a un ambiente más lúdico. Sin duda que sinergia es el nombre del juego, ¿no? Esto que están viendo acá se llama semirrecta de Sagan. Nos quedan 6 minutos, ahora tenemos tiempo. ¿Alguien, un voluntario? Pero, va, bien. Bueno, profe. Exacto. Ya me ganaron. Perdónenme. Hola. Hola. ¿Tu nombre es? Miguel. No nos conocemos, ¿no? Claro. Perfecto. Bien. Vamos a hacer un pequeño juego. ¿Te acuerdas cuando jugabas al campito? Que pisabas, ¿sí? Sí. Quiero que me hagas un favor. Quiero que des 14 pasos para atrás. Desde acá. Digo. Acá. 14 pasos, cortitos. Ahí va. Cada paso que él está dando son 1.000 millones de años. Por suerte va a demorar un poco menos. Gracias. Ahora date vuelta y mira por acá. Porque ahora te voy a traer, ya te mandé para atrás en el tiempo, te voy a traer de vuelta. Haceme favor y da un paso. Estás en el Big Bang, exactamente en el Big Bang. Da un paso. Sí. Ahí va, los mismos. Acaban de pasar 1.000 millones de años. El universo sufrió un cambio bestial. Casi todas las cosas que no estaban empiezan a estar. El espacio se hizo terriblemente grande. La Vía Láctea, nuestra galaxia, empieza a aparecer en el juego. Estás más o menos en este punto. Date 4 pasos más. Bien, es un momento muy especial en la historia del universo. En ese momento, en ese punto en particular,
nuestra Vía Láctea empieza realmente a generar estrellas de segunda y tercera generación, como el Sol. Nosotros, en realidad, no somos solo hidrógeno y helio. Tenemos calcio en los huesos, oro en los dientes, oro en los bancos, uranio en los arsenales nucleares. Algunos tienen silicona, pero eso no importa. Olvídense que dije eso. Y la realidad es que todos esos elementos se forman en el corazón de las estrellas hace miles de millones de años, y cuando esas estrellas explotan en forma de novas y supernovas, ese material se vuelve a repartir y estrellas nacen de eso, de segunda generación, y esas estrellas forman planetas como los nuestros. Eso está empezando a pasar ahí, pero nosotros todavía no estamos ni cerca de ese punto. 5 pasos más, por favor. Estamos alrededor de unos 5.000 millones de años en el pasado. Por primera vez empezamos a tener el Sol, y por primera vez empieza a aparecer algo parecido a lo que más tarde iba a ser la Tierra y la Luna, nuestro sistema. Nuestro sistema Tierra-Luna es importantísimo, porque al origen ni siquiera estaba así como ustedes lo ven. Un objeto del tamaño de Marte, que ya no existe, llamado Tea, se dio una hermosa piña con Gea, que en ese momento iba a ser la Tierra, y de ese impacto enorme, lo que surgió es lo que hoy conocemos como el sistema Tierra-Luna. La Luna es importantísima, porque si no hubiera Luna, no pasaría lo que yo le voy a mostrar al recién. Por favor, 3 pasos más. Bien. En este punto, por primera vez empieza a aparecer, a dejar la vida en forma de vida microscópica, cianobacterias, y empezamos a tener los primeros anfibios. ¿Por qué primeros anfibios? Tenemos una luna enorme. Esa luna enorme genera mareas. Y en esas mareas, una de las cosas que suelen pasar, es que quedan atrapados animales marinos que no pueden volver al agua. Bueno, o te adaptás o morís, y algunos se adaptaron, y nosotros estamos acá porque esos seres se adaptaron. Date medio pasito más. Está complicado. Guardado la pared. Un ídolo. Bien. Y acá empieza a aparecer las formas de vida que conocemos. En ese medio pasito de Miguel, en ese medio pasito está todo. Cuando les digo todo es por primera vez hay vida afuera de los océanos. Por primera vez hay reptiles que se extinguen con el meteorito que cayó sobre lo que era hoy es la Antártida y creó por impacto del otro lado de la Tierra la Siberian Traps. Imagínense volcanes, pero enormes, no durante años, sino durante decenas de miles de años. La extinción fue terrible. No quiero extenderme, quiero ser muy puntual. Para mí, la creatividad tiene que surgir siempre, no importa lo que uno haga. No hay forma de no ser creativo si algo se hace con pasión, como les decía, y enamorándose de lo que uno hace y tratando de enamorar al resto, que es un poco lo que quiero hacer con ustedes ahora. Voy a sacrificar unos minutos más porque lo que yo quería hacer en realidad era mostrarles un video. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark.
in our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Y sin duda que si quieren implementar cualquiera de esas cosas, no tienen que pedirle permiso a nadie. Y si necesitan ayuda para hacerlo, escriben y ya está. ¿Estamos? Gracias.